¿Qué tal? Buen día a todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a dar nada más 2 minutos más y comenzamos con la presentación de Panel Rey. ¿Qué tal? Mucho gusto para los que recién se incorporan. Me presento con ustedes. Soy el ingeniero Gerardo García. Estoy en Panel Rey en el área de ventas Sudamérica, anteriormente en el área de asesoría técnica de Ingeniería Nacional. Entonces, cualquier duda que vaya surgiendo sobre la marcha, por favor, pueden levantar la mano, pueden hacer preguntas y con mucho gusto podemos estarlas respondiendo al momento. Bien, el día de hoy tenemos un webinar que vamos a platicar un poco de las láminas para uso interior y para uso exterior. Como saben, el sistema Panel Rey es un sistema de construcción liviana, de construcción ligera, que ha tenido mucho auge en los últimos años, viniendo desde, pues bueno, desde sus inicios en Estados Unidos. Después va, digamos que poco a poco, la cultura, y acá estamos en México, en la ciudad de Monterrey, pues es un sistema que se ha ido propiciando mucho a la edificación vertical, tanto como a la residencial y a la comercial. ¿Cuáles son los beneficios? Yo creo que las personas que están aquí, hasta ahorita somos 14, son personas que se interesan por este sistema, que lo han utilizado, que tienen algunas dudas y que con mucho gusto yo creo que pudiéramos compartirlas y tener un aprendizaje compartido entre ustedes y lo que yo les pueda aportar y lo que ustedes me puedan aportar a mí el día de hoy. Bien, me gustaría comenzar la presentación para no robarles mucho tiempo de su sábado. Les voy a compartir pantalla. Ahorita sí, por favor, si me pudieran dar acceso para compartirla. Un minuto, es que tengo deshabilitada esta función. Listo. Ok, listo, estamos compartiendo pantalla. Vamos a comenzar la presentación. Bueno, como les comenté, soy el ingeniero Gerardo García. Soy en el área de ventas. Anteriormente, hace un par de años, estaba en el área de asesoría técnica de ingeniería. Vamos a platicar un poquito de qué es Panel Rey. Panel Rey es una empresa que pertenece al grupo Promax. Panel Rey es una empresa 100% mexicana, que sus oficinas generales están en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León. Tiene una visión global de la tecnología y de vanguardia, que ofrece a la construcción un sistema integral, vaya la redundancia, de construcción liviana. Forma parte del grupo Promax, que viene desde, bueno, Panel Rey ya tiene más de 35 años, desde el 86. Tiene empresas hermanas como Yesera Monterrey, que es donde se extrae la materia prima que utilizamos en los paneles de yeso. Zinc Nacional, pues bueno, Panel Rey inicia con su primera planta en la ciudad de El Carmen, Nuevo León, muy cerca donde están las oficinas generales, aproximadamente a unos 30 kilómetros. Bueno, Panel Rey
pues bueno, tiene otras empresas hermanas, como ustedes lo, me imagino que lo conocen, la empresa Supermastic, de masillas, de compuestos, pues bueno, trabajamos muy a la par. Tenemos nuestras tiendas Plaforamas, que son tiendas en todo el país de México, que son distribuidores, además de algunos socios comerciales que utilizamos. También tenemos la marca Permabase de América, que son paneles de cemento, que más adelantito vamos a platicar un poco más de ello. Bien, como les comenté, Panel Rey empieza en el año 86, fundada por el ingeniero Eduardo Villarreal Bell y Grupo Promax, bueno, iniciando operaciones en el Carmen, Nuevo León. La tercera línea de producción se hizo en el 2013. Pues bueno, una línea de producción aproximadamente fabrica más de 1 millón de paneles por mes, la cual es, ayuda a meter una o dos líneas, pues serían incrementos muy grandes. Esto se da como resultado del liderazgo y la experiencia que ya se tenía dentro de la empresa en la producción de paneles de yeso. Hay después una tercera línea en la ciudad de San Luis y en el 2016 pues se inaugura una nueva planta de paneles y de compuestos en la ciudad Juárez, Chihuahua, también acá en México. Somos líderes nacionales con presencia intercontinental, contamos con más de 140 sucursales de distribución en 32 estados y bueno, coordinamos ventas y operaciones en más de 20 países. De las plantas que les comenté, pues está planta Tlalnepantla, planta San Luis, planta Mexicali, planta Ciudad Juárez, en el Carmen, que es la más grande, y pues bueno, la planta que tenemos de Supermastic allá en Cartagena, en Colombia. Contamos con 4 líneas de producción de paneles de yeso y 2 líneas de producción de panel de cemento permabase. Se producen paneles de yeso actualmente en las que les comenté, y pues bueno, también tenemos la línea de perfiles Perfirrey, que son perfiles ligeros, calibres 25, calibres 26, y también calibres estructurales, calibres, vamos desde el calibre 20, calibre 18, 16, hasta el 14. Okay. Okay. Pues bueno, así recapitulando, tenemos presencia a nivel intercontinental, estamos en Norteamérica, en México, Estados Unidos, en Canadá, en Centroamérica, pues evidentemente en Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Belice. En el Caribe, pues bueno, las ciudades de Jamaica, el país de Jamaica, República Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Aruba, Suriname, Haití. En Sudamérica tenemos presencia en Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Uruguay, Chile, Perú, Bolivia. Y pues bueno, esto todo sería el resto del mundo, que también tenemos un compañero encargado de esta zona. Ok, el webinar de hoy, pues vamos a platicar un poco de las láminas para uso interior y para uso exterior. Específicamente, cómo saber o cómo seleccionarlas y cuáles son dependiendo del uso que vayamos a darle. Es muy sencillo. Las de interior normalmente tienen colores particulares, mientras que las de exterior son básicamente 2 o 3, que ahorita les voy a decir cuáles, que se presta mucho a dudas de saber cuál utilizar. Si alguien tiene alguna duda, por favor, me lo hace saber aquí en las preguntas y respuestas y con mucho gusto lo vamos platicando. De antemano les agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo para estar en este día para escuchar esta presentación. Okay, tenemos paneles interiores. Normalmente el panel interior está hecho a base de un núcleo de yeso y cartoncillo y papel del otro lado. Tenemos el light rate y el regular y el panel regular. Esos son, digamos, que lo que se hace de todos los días. Las líneas de producción están constantemente produciéndolos. Tenemos el Garray, que el Garray es un panel resistente a la humedad, pero sin llegar a ser un panel de uso exterior. Tenemos el FlexRay, que es un panel de un cuarto son como 6.3 milímetros, que es muy flexible, por eso se llama FlexRay, que lo podemos utilizar para dar formas, para acabados, en cielos rasos, en plafones, etc. Tenemos el Garray X, que tiene una protección más fuerte también contra el fuego, y tenemos el FireRay, que es un panel específicamente para resistir altas temperaturas y el fuego. A veces se confunde un poco, pensamos que el FireRay es un panel resistente al fuego y la verdad es que no, la verdad es que es un panel retardante al fuego. Se le hacen muchas pruebas bajo laboratorios donde nos dice cuántas horas y bajo qué configuración de un muro aguanta. Normalmente tenemos sistemas de 1 hora, sistemas de 2 horas, incluso sistemas de más de 2 horas y media. Tenemos compuestos para interiores, lo que viene siendo Ultima Light, el Standard Plus, el Máximo, que es uno que vendemos con nuestro distribuidor Coches. Tenemos el Ultima Light, el Standard Plus, el Midweight, el Superligero y el Plus. También tenemos algunas masillas que probablemente han visto,
como acelerantes, que son masillas o compuestos en polvo. Ok. Vamos a empezar por hablar de muy rápidamente qué es un muro divisorio y cómo se compone. El muro divisorio tal cual es lo que estamos viendo en esta imagen. Tenemos un panel de yeso, tenemos el aislamiento térmico acústico que puede ser de fibra de vidrio o puede ser de lana mineral o lana de roca. Tenemos los postes metálicos galvanizados y tenemos nuestro panel por el otro lado. ¿Cómo armamos ese, le llamamos acá en México, ese bastidor? No sé si por allá también le llaman o tiene ese nombre. Lo que hace es que el stud, en este caso, lo que aquí en México le llamamos un poste, los elementos verticales, se acomodan a ciertas distancias. ¿Cuáles son esas distancias? Puede ser 61 centímetros, 40.6 o 30.5. Todo eso está en múltiplos de pulgadas, ¿ok? Incluso puede ser de pies, por ejemplo, el 30.1, que sería algo equivalente a 30.5, lo equivalente a 30.48, pues que vendría siendo un pie. ¿Por qué estas configuraciones? ¿Por qué estas medidas? ¿Y por qué no, yo no lo puedo poner a un metro, a 70 centímetros, a 75? Muy fácil. Los paneles de yeso vienen a medidas de 4x8 normalmente, 4x8 pies. Entonces, es más fácil modularlo así. Si no, tendríamos que estar poniendo más postes de los que deberíamos. ¿De qué va a depender? ¿A qué separación lo ponemos? De dos cosas. Una, del grosor del panel, del espesor, y también de la altura, sobre todo de la altura que tenemos de piso a techo, altura libre. Estos postes galvanizados, a veces me preguntan, oye Gerardo, ¿cuánto resiste o cuántos años puede durar esa estructura? Esta estructura te puede durar el mismo tiempo que te va a durar una estructura del sistema tradicional de bloc, siempre y cuando tenga sus cuidados necesarios y se haya ejecutado, de la manera correcta. ¿Okay? ¿Qué más tenemos dentro de esta imagen? Tenemos los tornillos punta fina de 1x1/8. Son 6x1/1/8. A cada 30 centímetros se tienen que colocar esos tornillos. Tenemos en el piso y en el techo, o en la losa, el canal de amarre, donde hacemos la forma del bastidor. ¿De qué nos sirve? Es como si fuera un riel. No sé si allá le llaman canal o le llaman track, puede ser también. Entonces, de esto nos sirve para darle forma al bastidor. Tenemos el panel de yeso que ya platicamos. ¿Cuál puede ser? Pues puede ser el fire rate, puede ser el guard rate, puede ser el light rate o puede ser el panel regular. Los tornillos de unión metal con metal son tornillos que le llamamos acá TXP12. ¿Por qué TXP12? Son tornillos de 10x1 por media pulgada. ¿Ok? Tenemos los anclajes siempre deben ir en zigzag a cada 61 centímetros como mínimo, al menos uno en cada poste. ¿Por qué en zigzag? Si los ponemos al centro, corremos el riesgo de que bajo un movimiento o un empuje que alguien se llegue a tropezar y caiga sobre el muro, tendríamos mucho juego entre esos dos, entre el canal que está sujeto al piso. En cambio, si lo ponemos en zigzag, como se puede ver en esta imagen, nos ayuda mucho a la estabilidad de nuestro muro. Perfiles de calibres ligeros, que son los que manejamos, como les comenté. Acá tenemos una nomenclatura que le ponemos PM, por ser poste metálico, a los calibres 26. ¿Ok? Tenemos peralte, flanco y longitud. ¿De cuánto pueden ser los peraltes que manejamos? De 4.10, 6.35, 9.20... 15-24, incluso tenemos algunos perfiles de 20-32. Y bueno, los canales de amarre tienen que ser de la misma longitud de los peraltes que estamos utilizando para nuestros postes metálicos. Aquí voy a ir muy rápido porque en realidad esta presentación es la que generalmente utilizamos para dar una introducción antes de hablar específicamente de qué plafones utilizamos. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen cómo se hace el trazo de muros, cómo se hace la nivelación, cómo se hace incluso la ejecución del muro, pero básicamente se trazan líneas, puede ser con tiralíneas o puede ser con un láser. Se utiliza la plomada o láser para sacar referencias del panel para que quede bien cuadrado. Y bueno, si el proyecto lo requiere, en la ubicación del canal se colocará un cordón de silicón no endurecible o un elastomérico. ¿Para qué? Tiene dos funciones. Una, para evitar el paso de humedad o filtraciones, por ejemplo, cuando se está trapeando o si hay algún derrame de algún líquido. Y otra, y muy importante también, nos ayuda mucho a mantener las condiciones acústicas y térmicas para no tener pérdidas ni de sonido ni de calor. Déjenme, regreso tantito a la pantalla, solamente para saber si alguien tiene alguna pregunta. Pueden levantar la mano y con mucho gusto la podemos platicar, o en el chat.
también pudiéramos platicar por ahí. Hasta ahorita no hay ninguna pregunta. La fijación del bastidor, como les comenté, siempre se arranca, normalmente podemos arrancar de una esquina o donde ya tengamos algún muro existente. Se deben colocar los taquetes con doble fijación a 61 centímetros a partir de esa doble fijación. ¿Qué es lo recomendable o qué es lo que normalmente me piden a mí, cuando, al menos cuando estaba en ingeniería? Al menos clavo para concreto de uno, un cuarto para comenzar, y o un tornillo con taquete de un cuarto de pulgada. ¿Qué pasa? Y es una práctica muy común, al menos aquí en México, lo que hacen es que le quieren poner únicamente para muros interiores un taquete de madera, lo cual no es recomendable. ¿Por qué? Es el más común aquí en México. El detalle es que al hacer un material orgánico, después de 2 o 3 años o incluso menos, este material se va a echar a perder y ya no va a tener la misma sujeción. Además, como sabemos, los taquetes plásticos, los marca Hilti, los marca Fisher, el que quieran utilizar, tienden a expandirse un poco cuando la pija o el tornillo entra, lo cual nos da tracción y aparte nos ayuda al corte que se puede generar. Si bien los muros para interior no están sujetos a cargas laterales, más que algún empuje que yo pudiera hacer con mi cuerpo, al colgar una televisión, al poner un cuadro de una pintura, sí nos ayuda mucho esta tracción que se está generando. Si ponemos un taquete de madera, se pierde esa tracción por la poca adherencia que tiene el concreto con la madera. ¿Ok? También una práctica muy común que se hace aquí en México es utilizar una pistola fulminante. No sé si la conozcan así también allá en Panamá, pero es una pistola que utiliza pólvora y queda muy bien sujeto. De hecho, hace una microsoldadura entre el canal, el track y el clavo. ¿Cuál es el detalle? Que tampoco tiene mucha tracción. Si yo tuviera mucha fuerza y quisiera levantarlo, es más probable que lo pueda quitar a que si tiene un taquete plástico que se expanda. Bien, la deflexión, básicamente utilizamos 3 deflexiones, L en 120, L en 240 y L en 360. No voy a abundar mucho en esto. Si alguien tiene alguna duda, tenemos nuestro Departamento de Ingeniería y Asesoría Técnica, LATAM, y además el Nacional, y yo con mucho gusto también me puedo acercar con ustedes o se pueden acercar conmigo para estas dudas. Básicamente, ¿qué quiere decir estas deflexiones? Siempre que hacemos un proyecto hay que cuidar qué tan alto es. ¿Por qué? Porque si es muy alto, después tenemos problemas de esbeltez, tenemos problemas de que vemos pandeado un poco nuestro muro y luego nos preguntamos por qué está pasando eso. Tenemos una revisión de la longitud, a lo que le llamamos L, de piso a techo, entre 120, que es una deflexión muy alta, muy, muy alta, incluso es visible. No quiere decir que el muro se esté cayendo, simplemente es una deflexión que se generó por la altura, por la carga, etcétera, y solamente sería recomendable utilizarlo en muros temporales o tapiales. Muros que quizá van a estar ahí un mes, que van a estar 2 meses porque estamos tapando una construcción, etcétera. ¿Qué es lo más común utilizar? Una deflexión de L en 240. Es una deflexión intermedia. Esa es la que podemos utilizar en nuestras casas, en las oficinas, etcétera. ¿Dónde podemos utilizar la L en 360, que es una deflexión muy pequeña, muy baja y es la más rigurosa? Cuando un muro va a llevar un acabado cerámico o va a llevar algún acabado pétreo, alguna piedra laja, algún mosaico muy pesado. ¿Por qué? Como esos elementos son cerámicos, lo cerámico es más fácil que por la dilatación y la contracción que absorbe cuando absorbe calor y su temperatura incrementa o decrementa, se puede empezar a fracturar eso y eso pues al final se va a ver muy mal y vamos a tener que hacer reparaciones. Por eso lo ideal es que desde el principio que nuestro muro de panel de yeso o panel de cemento tenga esa deflexión muy pequeña para evitar estas fracturas que se pueden generar después con el tiempo. Esta tablita, yo sé que no alcanzan a verla, pero es una tablita muy práctica que nos dice qué queremos utilizar, qué tipo de poste, si es para plafón, para cielo raso, o si es para un poste, para un muro divisorio, para es un muro de doble cara, es un muro con doble panel de yeso. Y aquí podemos ir buscando nuestras alturas. Después, con mucho gusto, se las puedo compartir. Y aquí les va a indicar de una manera muy sencilla cuál es la mejor opción para que ustedes escojan probablemente un poste de un peralte de 6.35 centímetros, de un calibre 26, y a qué separación y bajo qué condición para no tener problemas en el futuro de la deflexión. La deflexión, a lo mejor no lo explique, pero la deflexión es un fenómeno que se genera por la carga de un elemento.
que lo vemos mucho, por ejemplo, en las losas, cuando las losas están más, con más carga de las que deberían, o incluso tienen muy poco peralte. El peralte es la altura que tendría desde que inicia su fibra más baja hasta la más alta, cuando es muy pequeño y tenemos un claro, no sé si allá en Panamá también le llaman claro a la distancia entre un poste, bueno, entre una columna y una columna, por ejemplo, es muy grande nuestro claro y es muy poco el peralte, definitivamente se va a tener una deflexión muy importante, que si bien puede que no pase nada, ahí va a estar la deflexión muy visible y eso no es algo que a la gente o a los clientes les gusta que suceda. Ok, regreso tantito a la presentación por si alguien tiene alguna duda. Aquí veo en el chat. Ok, todo bien, perfecto. Continuamos entonces. Preguntas y respuestas, con mucho gusto las podemos atender. Bien, básicamente voy a repetir los empalmes. Empalmes es cuando nuestros postes, nuestros studs, no son lo suficientemente altos para llegar de piso a techo. Podemos hacer los traslapes. Normalmente, como recomendación general, decimos que sean de esta manera, de la manera de la imagen de abajo. ¿Por qué? Supongamos que tenemos un empalme tal cual como este dibujo que tenemos aquí en la esquina superior derecha. ¿Qué pasa si el día de mañana yo pongo un televisor que pesa 30 kilos? Eso lo que va a generar, digo, por dar una cantidad, realmente los paneles aguantan mucho, los postes aguantan, bajo un estudio y análisis que hemos hecho, más de 70, incluso los 100 kilogramos sin tener ningún problema. Obviamente hay que revisarlos, no se vayan con la finta o con la recomendación nada más de palabra, siempre es bueno consultar al departamento técnico. Si yo tuviera estos empalmes aquí, lo que puede pasar es que se empiece a doblar en cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces vamos a tener un muro que va a quedar, si lo vemos de lado, va a quedar como un triángulo. En cambio, si tenemos la imagen, si hacemos los empalmes como la imagen de abajo, lo que va a pasar es que seguramente va a tardar mucho más en generarse eso. Incluso puede pasar que ni siquiera se genere, porque estamos repartiendo mejor la deflexión, o sea, lo que se pudiera empezar a mover. Bien. Los bloques sólidos, a muy grandes rasgos, se los voy a compartir, son elementos hechos de canal de amarre o canal de carga o tracks que van de poste a poste. ¿De qué nos sirven? Sirven, su función primordial es rigidizar el muro cuando estamos con alturas muy considerables y disminuir el movimiento, evidentemente. No sé si les ha pasado cuando estamos en obra, vamos a revisar cómo se siente, qué sensación nos dan estos muros de construcción liviana, de construcción ligera. Y de pronto tomamos un poste, no sé si estén viendo mi cámara, espero que sí, déjenme, si no me regreso. Tomamos un poste y vemos que se mueve mucho, ¿ok? A esto le llamamos, podemos llamarle torsión, le podemos llamar un poco de alabeo. Entonces, ¿qué hacemos? Rigidizamos de poste a poste, unimos uno con otro y esa torsión que se podía estar generando se va completamente. Y queda una estructura muy, muy sólida, ¿ok? Por aquí veo, tenemos una pregunta. ¿Qué lámina utilizo para una pared exterior que se expone a la lluvia? Ok, ahorita ya estamos cerca de llegar a los muros exteriores. Ahorita con mucho gusto la respondemos. No se me olviden las preguntas, ahorita las revisamos. Estos, muchas veces en obra me preguntaban, oye, ¿a cuánto se ponen? ¿Cuándo puedo poner? ¿Cuándo no? Normalmente para alturas de piso a techo menores a los 3 metros, podemos no utilizar estos bloques sólidos. Si nuestra altura libre de piso a techo, como normalmente pasa en los edificios, en nuestras casas, que a veces son alturas de 3, 3.25, que es una medida estándar que manejamos mucho aquí en México, yo recomendaría al menos poner estos bloques que van a la mitad. ¿Okay? Cuando nuestra altura sobrepasa los 4 metros, vamos a poner de piso a techo bloques a medios y bloques a tercios, tal cual como la imagen que estamos viendo aquí a nuestra derecha. ¿Ok? Eso es cuando tenemos alturas muy considerables. Cuando es una altura promedio de 3 metros, incluso poquito abajo de los 4 metros, lo ideal es que pongamos al menos un poste sí, un poste no. Un poste sí, un poste no. Y siempre, esto no se les puede olvidar, siempre, sea cual sea la altura, al lado de ventanas y al lado de puertas. Porque pasa mucho que en las puertas
al mover, cuando es un cuarto muy hermético, muy cerrado, tiende a generar más empuje hacia la puerta por el aire que intenta salir. Entonces, si no tenemos estos bloques sólidos, estos amarres entre poste y poste, se puede empezar a fracturar un poco el acabado que tengamos en nuestro cuarto o en nuestra casa. Bien, me voy a saltar un poquito esto. Básicamente todos los perfiles deberían, los que manejamos, tienen ranuras para poder pasar instalaciones y que sea más sencillo hacer todo el proceso de instalaciones. Aislamientos, pues bueno, manejamos diferentes, R8, R11, R13 y R19. Va a depender básicamente de qué tan anchos sean nuestros postes, ¿ok? Y del uso que le vamos a dar. Normalmente R13 y R19 es para losas o para muros que son fachada, muros que van a estar expuestos al interior, para evitar temas acústicos y temas térmicos. R6, R8 y R11 son básicamente para muros interiores. Ahora sí, regreso rápidamente a ver si hay alguna pregunta. Parece que no, parece que solamente tenemos una. Pregunta Ricardo, esta pregunta está a lo que estamos platicando. ¿Los bloques sólidos son las láminas de gypsum? No. Eso es una práctica que se hace muchas veces. Intentan poner que la lámina del gypsum sea lo que haga esta función de bloque sólido o de rigidizador. Lo ideal es que siempre sean perfiles de acero del canal o del track que estamos utilizando. ¿Ok? ¿Qué pasa si utilizamos el bloque sólido y queremos poner lámina de gypsum? Con el paso del tiempo o con los movimientos que se genera, puede que se quiebre y no es lo recomendable. ¿Ok? Es una práctica muy común en obra, pero realmente no es el deber ser. ¿Ok? Entrando ya más en tema, las soluciones que utilizamos para muros, para áreas secas, ¿qué es un área seca? Una habitación, una sala, una cocina, una estancia, podemos utilizar todos estos productos, el Light Ray, el regular, el Fire Ray o el Flex Ray. ¿Cuál es la diferencia? Y muchas veces nos preguntan, oye, ¿el regular es lo mismo que el Light? No es lo mismo. El panel regular, ambos son de media pulgada, excepto que el regular también tenemos panel de 5 octavos. ¿Cuántos 5 octavos? Son 15.9 milímetros. ¿Ok? El Light Ray es un panel más ligero, que utilizamos mucho en muros, pero sobre todo, y es la función principal para la que se creó, utilizarlo en plafones o en cielos rasos. ¿Por qué? Al ser un panel más liviano, podemos ahorrarnos más acero. Cuando pasemos nuestra estructura de un plafón, no sé si en Panamá también lo conozcan como plafón o cielos rasos, es la estructura que ponemos como un cielo falso, vaya. Entonces, es muy ligero. Y al ser muy ligero, podemos separar más nuestras canaletas de carga o nuestros elementos de acero. Entonces, hay un ahorro sustancial. Además de que al instalador se le hace mucho más práctico cargar ese Light Ray que pesa como 19 kilos comparado con el panel regular que pesa casi 24 kilos. Probablemente dirán, oye, pues no es tanto, son 4 o 5 kilos. Sí, pero a veces los instaladores ponen de 100 a 200 hojas por día. Entonces, ya hay mucha diferencia ahí. Esta es la cinta que utilizamos para las juntas. Y, pues bueno, el Standard Plus, que es nuestro producto básico, el que utilizamos con el compuesto para hacer el tratamiento de juntas y los acabados. Allá para Panamá, pues bueno, vendemos mucho también lo que es el Máximo, que es muy bueno también. Es básicamente lo equivalente. Incluso tiene mejor rendimiento que el Standard Plus. Es un producto, la verdad, con mucha tecnología. Bien, regreso rápido a ver si hay alguna pregunta. Hasta el momento no, continuamos. Bien, en áreas húmedas, ¿qué es un área húmeda? Un área húmeda, pues bueno, puede ser un baño, puede ser quizá una cocina que esté muy cerrada y que sabemos que se va a estar cocinando 20 de las 24 horas que tenemos en nuestro día y que va a generar mucho vapor. Lo ideal es utilizar Water Ray o Guard Ray. Ok, tenemos el Water Ray X también, que también hay, además de ayudar a la humedad, también ayuda al fuego. Ok, ¿dónde utilizarlo? En los baños. Ese es un punto muy importante que debe quedar muy claro. Solamente en áreas que no van a tener contacto directo con el agua. O sea, en la zona de la regadera, ahí evitémoslo. Para ahí podemos utilizar un panel de cemento que se llama permabase. Y si vamos a utilizarlo, porque ya lo compramos, porque es el que hay y queremos utilizarlo en la regadera, lo ideal es que pongamos nuestra base cementicia, que ahorita vamos a ver eso,
Y después de eso, pongamos un acabado cerámico o un acabado pétreo para que le dé una capa más de protección. Pero lo ideal es que si va a llevar pintura, no se coloque en regaderas. Bien. Ok, continuamos con esto. Las características físicas de los paneles normalmente son paneles de 1.22, que son 4 pies, por 2.44, que son 8 pies. Se fabrican bajo pedido también de 3.05 y de 3.66, que son 10 o 12 pies. Los espesores, como les comenté, puede ir desde 1/4, que son 6.5 milímetros, 3/8, 12.7, que es media pulgada, o 15.9, que es 5/8 de pulgada. Los pesos, pues bueno, varían bastante por metro cuadrado dependiendo del espesor. La mayor parte de los paneles tienen orillas biseladas. ¿Para qué es esto? Para recibir el tratamiento de juntas y que no se haga un abultamiento al momento de estar viendo el muro y que se vea como un muro liso. ¿Ok? Tenemos el papel craft, que es el que les comentaba que es el que envuelve al panel. Perdón, tenemos el núcleo de yeso y la cara principal, que es un cartón manila blanco. Muy importante y es algo que le decimos mucho a los clientes. El panel, los paneles que les mostré anteriormente, estos paneles, su núcleo de yeso no es un núcleo impermeable, a diferencia de los paneles que son para exterior, que ahorita van a ver muchas de las bondades que tienen. Estos definitivamente hay que cuidarlos si es para área seca o si es para área húmeda. ¿Ok? ¿Ok? El panel regular, que fue de los primeros productos que utilizamos aquí en Panel Rey. Como les comenté, es un panel con estas dimensiones que acabamos de ver. Voy a ir un poquito rápido porque ya sería repetirlo. Los pesos, como les comenté, pueden ir desde 17 kilos. El panel de 3/8, que este utilizamos mucho en Sudamérica para cielos falsos, para plafones. Este, que es el más normal que pudiéramos tener, 21.7 kilos y 32 kilos el de 5/8. Utilizamos en muros divisorios, en espacios y cielos, en cualquier sector, para dar figuras con curvas, incluso se pueden utilizar. Es compatible con cualquier sistema de construcción. ¿Okay? La particularidad es que es el panel más usado en interiores en áreas secas. Es, digamos que, la joya de la corona de Panel Rey, lo que utilizamos para todo. Pues bueno, tenemos configuraciones acústicas que utilizamos en cines, en teatros, en salas tipo home theater también. ¿Qué es esto? Utilizamos, hacemos una revisión acústica. Tenemos nuestro laboratorio de acústica aquí en México, en el Planta del Carmen en Nuevo León. Normalmente lo que nos piden las certificaciones es poner dos paneles de yeso por un lado y dos por otro. Y además de eso, poner doble lana de roca o lana mineral para dos estructuras distintas. ¿Por qué? Porque es en ese espacio entre el 9 y el 8 que pueden ver aquí, donde el sonido, como sabemos, se mueve a través de ondas y se propaga más a través de ondas que son de materiales muy densos. Afortunadamente, el panel de yeso es un material que no es nada denso, o sea, que su peso volumétrico es muy bajo y una vez que llega ahí, va a intentar pasar al siguiente panel. Ahí ya tuvo una pérdida. Después de llegar a segundo panel con pérdida, va a intentar pasar a la lana mineral. Ahí ya tiene otra pérdida mayor y después de eso va a tener una cámara de vacío que va a hacer prácticamente que el sonido se pierda por completo. Ok, regreso rápidamente a ver si hay alguna pregunta. Continuamos hasta ahorita, todo bien. El panel Lightrate es el panel más ligero que tenemos en medidas de 12.7 milímetros, que son media pulgada. Y pues bueno, es una medida de 1.22 por 2.44. Es un panel para muro divisorios, para espacios, para cielos, en cualquier sector de área seca. Su uso principal, como se los comenté anteriormente, es para plafones porque su peso por metro cuadrado es muy bajo. Realmente es menor, es muy fácil para el instalador. La particularidad es que es más ligero que el panel regular, alrededor de un 16%, y se mantiene la misma resistencia. Esa es una fórmula que se creó específicamente para el Lightrate, para hacerlo igual a pesar de que tiene el mismo peralte, pero menor densidad, sigue siendo igual de resistente a su peralte que el panel regular. Tenemos el Fireray, básicamente es un panel un poco más pesado que el regular por su núcleo de yeso, tanto el de media pulgada como el de 5/8. Se utiliza en oficinas, en espacios de cualquier sector residencial, habitacional, etcétera. Esos ensambles están certificados para resistir o para retardar el fuego.
¿Ok? Se utilizan muros de colindancia entre departamentos, normalmente en muros de pasillos, en muros de cocinas o en muros que separan en una torre de departamentos entre habitación, perdón, entre departamento 1 y departamento 2. Su particularidad es que es un muro contrafuego avalado por la ACTM, que es la American Society Test Materials, con la E84 y la E119. Su propagación de flama y generación de humo es cero, completamente. Tiene agregados de fibra de vidrio y sus ensambles se utilizan en base de una proyección de mínimo una hora, como mínimo, avalado por las certificaciones UL. El único que está certificado, como, bueno, se los voy a comentar, es el de 5 octavos, ¿ok? El de media normalmente lo utilizamos, les voy a poner un ejemplo. A veces me piden un panel que sea con retardante al fuego, pero el cliente no ocupa la certificación. Yo sé como panel rey que este panel de media me resiste una hora si pongo por cada lado una hoja. Pero si me pide certificación el cliente y me pide las pruebas del laboratorio, el único que tenemos avalado es el de 5 octavos. ¿Ok? Después tenemos el panel Fire Ray también, pero en una diferente presentación. El anterior lo llamamos tipo X, este lo llamamos tipo C. Se utiliza en muros divisorios, igual como les comenté, en habitaciones, residencias, hoteles y específicamente en pasillos lo utilizamos bastante, es donde mucha gente lo pide. Los ensambles pues son certificados para resistir al fuego y bueno, esta tiene una particularidad que es contrafuego con las mismas ACTM que el panel pasado, su propagación de flama es cero, su generación de humo es cero, tiene un agregado en su núcleo de yeso cerámico y pues bueno, este sí está certificado a una hora retardante al fuego ambas, ¿ok? En media pulgada y en 5 octavos de pulgada, ¿ok? Si voy muy rápido, por favor, díganme, sé que tenemos una hora, entonces estoy intentando abarcar la mayor parte de los temas. Continuamos entonces. Tenemos el FlexRay, ya se los comenté, es el panel, este sí es el más ligero, pero por su presentación de un cuarto. En pocas palabras, ¿dónde lo utilizamos? Como pueden ver en esta imagen. Para dar formas, ¿ok? Sobre todo en plafones. En muros no es recomendable, se utiliza normalmente cuando queremos dar alguna forma curva, cuando queremos algo para plafón que es decorativo y que sabemos que no va a llevar mucho peso. ¿Cómo hacemos las formas curvas normalmente en nuestros paneles? Lo que se hace es que se tiene que humedecer un poco por la parte del cartoncillo. Se humedece, perdón, por la parte de interior del panel. Se humedece, se le da la forma, se deja secar y después ya se puede poner cualquier forma que ustedes deseen, siempre y cuando no rebase las curvaturas de radio que tenemos en nuestras fichas técnicas, que con mucho gusto, cuando gusten, se las podemos compartir. El Garray, como les comenté, es para áreas húmedas. Es un panel muy similar en peso al panel regular. Se utiliza en muros divisorios, expuestos a humedad, como baños, zonas cercanas a albercas, etc. Es un panel como con un tono verde, un tono gris, que es muy particular. ¿Cuál es la particularidad que tiene? La más importante y como, pues bueno, lo dice su nombre, es salvaguardar de la humedad. Es resistente al moho y pues bueno, sus agregados tienen una emulsión a base de cera que disminuye muchísimo la absorción del agua. Luego tenemos el Guardray X, que este es un panel que resiste al moho, que resiste a la humedad y también resiste al fuego. Tiene una propagación de flama igual a cero, generación de humo igual a cero, es resistente al moho, a la humedad, y pues bueno, tiene el mismo tipo de núcleo, que es una base de cera, y además de eso tiene una base de fibra de vidrio en su núcleo de yeso, con aditivos para resistir las altas temperaturas. El Soundray, este es uno de mis favoritos, de hecho, aquí en mi casa, que es su casa, tengo varios de estos. Tenemos el Soundray, que son de 13 milímetros, ligeramente más que el de media pulgada. Es un panel muy pesado, de 30 kilos, pero que es su particularidad principal es que se puede utilizar como un panel acústico, tanto en muros, como pueden ver aquí, como en plafones o cielos rasos. Es un panel de yeso laminado, las dimensiones es igual que un panel, tiene perforaciones cuadradas y redondas, tiene un velo acústico por la parte de atrás, que este velo lo que hace es que cuando las ondas acústicas entran, las ondas siempre van a intentar rebotar. Entonces, va a hacer que la onda pase después del panel y su velo, y cuando intente regresar, esa onda se vaya disipando, esa onda acústica. ¿Ok? Sus perforaciones son como de cuadritos de 8 milímetros,
la distancia entre perforaciones pueden ser cuadradas o pueden ser circulares, como pueden ver en esta imagen de abajo, son aproximadamente de un centímetro. Tiene una gran absorción acústica y, pues bueno, ayuda bastante. Tenemos varias presentaciones. Este que ven aquí, arriba de donde dice SoundRay, ese tiene 8 cuadros cuadriculados o circulares. Tenemos uno que, no, que está todo sin divisiones de cuadros. Tenemos uno que tiene 12. Entonces, hay varias presentaciones que también espero que pudiéramos y les sea de interés para poder comercializar allá por Panamá. Regreso a ver si tenemos alguna pregunta. Ok, hasta ahorita todo bien. Ya casi llegamos para contestarle a Andrea su pregunta sobre la lámina para exteriores. Ok, pues bueno, voy a saltarme un poquito esto. Ayuda mucho a la absorción y también es un panel reflejante para que el sonido no rebote y podamos tener áreas muy, muy acústicas. Que básicamente estos son el deber ser de cómo debe instalarse en obra. Yo sé que la mayoría, a lo mejor, de los que están aquí o son distribuidores o son contratista o trabajan en obra. Lo ideal es que no hay que estibarlos directamente al piso. ¿Okay? Eso es lo ideal. Además, debe ser lo más uniforme posible para que las cargas se puedan ir de un, aquí le llamamos como estaca, de una estaca a otra, que forme un sistema como si fueran columnas, para evitar esfuerzos inducidos en nuestro panel y que no se fracture. Aquí, bueno, la colocación de las calzas, también le llamamos, son estos puntitos negros que pueden ver en esta imagen, a no más de 70 centímetros y espaciamiento perfectamente alineados entre ellas. ¿Okay? Las calzas o cuñas serán de 76 milímetros de alto y de ancho también. Estibar en el lugar cerrado, no expuestos a las inclemencias del tiempo, y no estibar en zonas de tráfico de obra. ¿Por qué? Porque sabemos que pasa el montacargas, pasa la retroexcavadora, pasa cualquier otra cosa y las puede dañar. Básicamente aquí lo que estamos diciendo es que en muros interiores el panel puede ir de manera vertical, siempre y cuando lo ideal es que la altura libre de piso a techo sea de la misma longitud. Cuando no es así, bueno, lo ideal es que pongamos el panel como la imagen que está aquí, horizontal y traslapado siempre, nunca que coincidan las uniones, ¿ok? Es muy importante eso. Aquí, digo, y es algo que vendemos mucho allá para Panamá, pues el reborde J, es muy importante que vaya siempre por debajo del panel y abajo poner un relleno de silicón endurecible. Si no ponemos este elemento y no ponemos lo que en México, no sé si allá también le llamamos soclo, lo que va a pasar es que cuando haya filtraciones de agua o que derramemos agua en el piso, el panel, a ser un material que, como cualquier material, una servilleta, un papel, una esponja, va a intentar absorber esa agua, ¿ok? Y ahí podemos tener problemas con nuestros paneles de yeso. Ok, esto ya es un poco más de los perfiles. Lo ideal es, pues, que, bueno, sea esta aplicación la manera correcta en lugar de esta, que no hay que compartir, digamos, el mismo poste para la misma junta de lado a lado, como dije, además de que si vemos de frente a los paneles no coincidan las juntas, también tratar de que ni por delante ni por atrás las juntas coincidan. Cortes bandera muy importantes, siempre para puertas y ventanas, nunca dejar hasta aquí nuestros paneles, siempre intentar hacer un corte bandera, como le llamamos a estos. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, les puedo asegurar que el 99% de las veces se va a fracturar en las esquinas su panel de yeso, siempre. Entonces siempre recomendamos cortes banderas en puertas y ventanas para asegurar, evitar esas fracturas. Regreso solo para ver si hay alguna pregunta. Continuamos. Juntas, pues bueno, deben ir siempre a cada 9 metros en muros interiores. Y para muros exteriores tenemos que ponerlas también a 9 metros si son paneles de yeso, pero si son paneles de cemento, a cada 4.88 metros. Y ahorita nos quedan 10 minutos. Voy a intentar acabar en los próximos 5 minutos para tener el panel de preguntas y respuestas abierto. Me voy a saltar un poquito estas partes, que con mucho gusto después las podemos ver. Tenemos nuestros compuestos, el Easy Set, que es un compuesto acelerante de 45, 20 y 5 minutos. Tenemos los compuestos en cubetas y en cajas.
pues bueno, los tipos acabados, diferentes tipos. Nivel 0 es cuando no hay ningún compuesto, solamente están puestos los paneles. Nivel 1, cuando solamente pegamos la cinta para unirlos y su compuesto o su masilla. Después, nivel 2 es ya la primera capa con una espátula de 8 pulgadas. Nivel 3 es la segunda capa con espátula de 10 pulgadas. Y nivel 4, que es el más común que vemos en residencias, en hoteles, hospitales u oficinas, es cuando utilizamos la espátula de 12 para cubrir la segunda capa con una tercera capa. La cuarta capa, o nivel 5, es cuando cubrimos todo el panel de yeso con el compuesto, que es algo, la verdad, no me ha tocado verlo en estos años que llevo aquí en Panel Rey. ¿Por qué? Porque normalmente antes de pintarlo o antes de cubrirlo, ponemos mejor un sellador y después se pasa la pintura. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí todo bien. Tenemos para muros interiores el AD Panel, que es un compuesto que tiene adherencia a muros de block, de tabique, de cerámicos y de muros de concreto, que en lugar de poner estructura de acero, podemos poner estas motas de pegamento de AD Panel y se añade directamente a nuestro muro. Tal cual, les voy a dar unos segundos para que puedan ver la imagen. Se hace el mismo tratamiento de junta, se levantan los paneles y se pegan. Y sinceramente, cuando hemos intentado hacer pruebas para ver si el panel se regresa o no, yo creo que antes de poder quitarlo, se rompe el panel por completo y las motas de pegamento quedan pegadas al block o al concreto o al cerámico. Es un producto muy, muy resistente y que ayuda mucho. Aquí en México lo utilizamos sobre todo en pasillos de torres verticales. Bueno, este es el proceso de instalación. Me voy a adelantar un poquito. Ok, ahora sí, estos últimos 5 minutos voy a dedicarlos para muros y soluciones para fachadas o muros exteriores. Tenemos lo que es el Protecto Plus, que es un compuesto a base de cemento fabricado pues, con cemento Portland de la marca Cemex, con arenas sílicas y con fibras de vidrio. Su vida útil es de 6 meses a partir de su producción o de su fabricación. Ok, para paneles, por ejemplo, como el Garrey, que es el panel para humedad, perdón, lo que les comenté, si yo lo quiero poner en mi regadera, por ejemplo, o en mi baño con un acabado cerámico, lo que debo hacer es poner la cinta de fibra de vidrio con una capa de compuesto de base coat, cementante, después una capa con la espátula de 8 pulgadas y después todo un repellado, así le llamamos aquí a esta capa que podemos ver aquí, o con pega azulejo. Mucha gente, y es una mala práctica, quiere pegar su acabado final, su cerámico, su azulejo, con el base coat. Y el base coat, o el acabado, el compuesto cementante, no es un adhesivo. ¿Okay? Entonces tenemos que poner un pegazulejo o algún acabado, un compuesto que sí tenga adherencia suficiente para estos acabados pétreos. Si no ponemos ningún acabado pétreo, hacemos lo mismo. Después ponemos una primera mano de base coat por todo el panel. Después una segunda mano de base coat por todo el panel y al final ponemos un sellador y una pintura vinílica o una pasta, una textura, como ustedes gusten como acabado final. Me voy a saltar esta parte porque básicamente los plafones son los mismos paneles que utilizamos para muros. Normalmente utilizamos lo que vendría siendo el Garrey para zonas húmedas en baños, en cocinas y para áreas secas el Light Rate, que es la joya de la corona, o el panel regular. Yo personalmente recomendaría el Light Rate porque es muy ligero y no tendrías problemas ni de instalación ni problemas de estructura. Ok, aquí me salto un poco. Para llegar directamente al panel de yeso Glass Ray, que es lo mejor que tenemos para fabricación de fachadas o muros exteriores. El panel de yeso para exterior hecho con un núcleo incombustible tratado para resistir la absorción del agua. Ambas caras están cubiertas con un velo de fibra de vidrio. Personalmente, en este panel les puedo decir que el panel, además de tener un velo de fibra de vidrio que tiene una duración de 12 meses de garantía, tú lo puedes dejar completamente expuesto y no le va a pasar nada. Y además de eso, el núcleo de yeso, hicimos algunas pruebas, tú puedes poner una gota de agua y la gota se va a mover libremente sin ser absorbida por el núcleo de yeso, a diferencia de un panel regular. Que el panel está tratado su núcleo de yeso, pero no está tratado para no absorber esa agua y sí lo va a absorber. El panel Glass Ray, de verdad después, si puedo, les puedo compartir algunos videos, esa gota no se mueve y no se absorbe para nada, ni en sus velos, ni en su núcleo de yeso.
Aquí pregunta Carlos muy rápido, explícame por favor el corte bandera, ¿cómo es? El corte bandera es, si yo tengo una ventana o una puerta, yo lo que debo hacer con mi panel de yeso es, por ejemplo, ponerlo a la mitad y hacer el corte de esa puerta o de esa ventana, ¿ok? No ponerlo al ras de la ventana y después justo arriba de mi ventana o de mi puerta, un pedazo de un panel de yeso solo. No, tiene que ser del mismo panel que ya viene modulándose, que ya se viene colocando, hacer los cortes necesarios para darle la forma de ese hueco de ventana o de puerta. Ok, Saúl, por aquí tenía una, levantó la mano. No sé si quieres escribir tu pregunta en el chat o en la zona de preguntas y respuestas para poder atenderla. Bien, este es el panel de yeso, es lo que utilizamos aquí en México y también sé que lo han utilizado allá en Panamá para las fachadas, para edificación vertical. Ok, es un panel de media pulgada y de 5/8 de pulgada. Es un panel más pesado que el panel de yeso, pero muy, muy resistente. Se utiliza en muros tapón y muros cortina. ¿Cuál es la diferencia? El muro tapón es cuando yo, en mi edificio, tal cual como están viendo ahí, va a ir de losa a losa. Cuando pongo un muro cortina es cuando lo voy a poner de losa a losa, pero por fuera de esa losa, ¿ok? Con ángulos de amarre, etcétera. Ya no, ya me evitaría el uso de los canales o de los tracks. ¿Cuál es su particularidad? Una es que no tiene biseles, es un panel completamente cuadrado por todos lados. Es un producto para exterior muy, muy ligero, es impermeable debido a su acabado que tiene de fibra de vidrio. Es un panel preferible para sistema AVES, que ahorita vamos a platicar qué es eso. Y bueno, no cuenta con cantos cuadrados o con biseles. ¿Cómo se utiliza? Igual que como si fuera un muro para interior, solamente a diferencia es que los elementos verticales de acero tienen que ir a 40.6 centímetros o a 61 centímetros. ¿De qué depende? Del espesor del panel. Si yo voy a utilizar panel, porque es el que había en las tiendas, es el que compré de media pulgada, tengo que poner mis elementos verticales de acero más cerrados a cada 40. Si yo fui y encontré un panel de 5/8 de pulgada, puedo separar mis postes, mis studs, a cada 61 centímetros. Además de eso, lo ideal es que se haga una ingeniería de este proyecto. ¿Por qué? Porque hay que revisar sobre todo el empuje del viento que se puede generar para evitar pandeos. Lo demás es muy similar, se fabrica de la manera similar a un muro interior. Solamente que los perfiles deben ser de postes estructurales, los tornillos deben ser de punta de broca, los mismos que utilizamos para poner un panel interior, pero con punta de broca. Igualmente, los tornillos para unir metal con metal. ¿Ok? Ahora, el segundo panel que tenemos, nomás regreso muy rápido aquí. Pregunta, Andrea, en Panamá no sé si aún se puede utilizar en construcción la fibra de vidrio. No sé si te refieras a la fibra de vidrio para lo que forma el sistema integral de panel con panel. Si no se puede utilizar, en algunos países no se puede, lo que utilizamos es lana de roca o lana mineral, que es ligeramente más costosa, pero tiene mejores propiedades. O sea, al final es unas por otras. La fibra de vidrio es más económica, pero no tiene tanta resistencia como una lana mineral. Ya que si no se la ponen, si no la colocan, van a ver que el calor y el sonido va a ser como si fuera un muro regular de bloc, de cemento o de cerámico. ¿Ok? Entonces, lo ideal es que siempre sea el sistema completo. Muro de panel de yeso, fibra de vidrio o lana mineral y después el panel de yeso otra vez como mínimo. ¿Ok? Tenemos el panel de yeso para exterior hecho de, perdón, un núcleo incombustible tratado para resistir la absorción del agua. Ambas caras cubiertas con un velo de fibra de vidrio. Este es el permabase. Es un panel de cemento con perlita para aligerarlo. Aquí podremos tener una imagen, aquí lo podemos ver. ¿Ok? Es un núcleo de cemento aligerado con perlita de poliestireno. Tiene tecnología de doble recubrimiento con tecnología Edgetek y pues su malla de fibra de vidrio. Las presentaciones, de igual manera tenemos presentación de media pulgada y de 5/8, como ven. Es muchísimo más pesado que un panel de yeso. Algunos, o sea, incluso más del doble que un panel de yeso, pero tiene ciertas particularidades. Por ejemplo, el núcleo pues, es base de cemento. A mucha gente de pronto le da más confianza que sea un núcleo de cemento para exterior que uno de panel de yeso. ¿Ok?
La malla de fibra de vidrio que tiene es una malla de refuerzo que ayuda mucho para la dilatación y la contracción hacia altas o bajas temperaturas. Este, a diferencia del panel de GlassRay, sí tiene biseles para hacer sus tratamientos de juntas. ¿Qué más? Pues bueno, se puede aplicar en sistema DEFS, que es un sistema de directa aplicación, y pues bueno, es más ligero que cualquiera de la competencia. Ahora, ¿qué otra particularidad que no veo aquí que también tiene? Es que es mucho, muy flexible. Podemos dar formas muy circulares para acabados, en columnas. A ver si ahorita vemos algunas imágenes. Es muy similar a lo que les platicaba del GlassRay, nada más que los postes deben ir siempre a 40.6 centímetros, siempre. Eso es una ley general para el permabase. Y bueno, los tornillos son distintos, son de un acabado cerámico para evitar que los álcalis del cemento dañen estos elementos de acero de tornillos. ¿Ok? Perfiles estructurales, me voy a saltar un poco esta parte. La fibra de vidrio ya platicamos un poco de ella. Déjeme ver si hay alguna otra pregunta. ¿Ok? Que hay una persona que ya se tuvo que despedir de nosotros, pero bueno, espero le haya gustado. Ok, aquí, ¿cuándo ponemos una malla Tyvek? No sé si por allá la conozcan así, hay una de la marca DuPont, puede ser Watermate o puede ser Tyvek. ¿Qué hace esto? Esta malla permeable o membrana permeable es en rollo y se pone siempre cuando utilizamos el permabase, cuando utilizamos nuestros paneles de cemento. Cuando utilizamos el GlassRay, es opcional, como pueden ver aquí. ¿Cuándo es opcional y cuándo no? Cuando estamos en zonas muy húmedas, en zonas costeras, siempre debemos tener esta membrana impermeable. Cuando estamos, por ejemplo, en México, que es un país que el centro de la República está muy lejano a las costas, podemos utilizar nuestro panel GlassRay sin tener que tener esta membrana. ¿Ok? Es un abrigo impermeable que ayuda a evitar el ingreso del viento y de la lluvia, y además ayuda a que el muro respire, así le llamamos, permitiendo a la humedad del interior salir. Ayuda a evitar que se produzcan daños de costosos por agua, el moho y la putrefacción en el interior de la construcción. Las cintas, pues bueno, tenemos la cinta de papel, que es para muros interiores, la cinta de fibra de vidrio, que es para elementos, por ejemplo, en zonas húmedas, el panel GlassRay, y evidentemente para el panel GlassRay y para el panel de cemento permabase. La fibra de malla de vidrio, que es una malla que va a recubrir todo el panel exterior cuando estamos utilizando fachadas o soluciones al aire libre. ¿Okay? Esta que pueden ver aquí, va en GlassRay, en ExteriorRay, que es un panel que manejamos un poco menos, pero que también se vende que es para exterior, y sobre todo en el permabase. En esos tres paneles, tanto de yeso como de cemento, tiene que ir esta malla de fibra de vidrio porque ayuda mucho en lo que les he venido comentando, dilataciones y construcciones. ¿Ok? Ya platicamos un poquito de esto, del base coat. Tiene que mezclar con 5.6 litros de agua por cada saco de cemento. Tiene un rendimiento aproximadamente de 8 metros cuadrados por saco cuando es el sistema DEFS. ¿Qué es el sistema DEFS? El sistema DEFS es cuando aplicamos nuestra fachada sin tener que poner un poliestireno. No recuerdo exactamente cómo le llaman allá en Panamá, pero es un hielo seco. Esto ayuda a tener resistencias térmicas más grandes. Cuando sí se le pone, que es el sistema AVES, solamente nos va a rendir 4 metros cuadrados por saco. ¿Ok? Este es el muro de fachada DEFS, como pueden ver aquí. Es un sistema de directa aplicación que colocamos sobre para evitar viento, sol, dilatación, lluvias y humedad. Va directamente sobre los postes y después van nuestros recubrimientos. Aquí, afortunadamente, encontramos la imagen del permabase. Como pueden ver, da formas muy curvas, como estas columnas en fachadas también. Y también este como uno de los museos más importantes de aquí del país. Este es el acabado DEFS. Solamente va a nuestras capas. Si vamos de atrás, de adelante hacia atrás, nuestro acabado final. Anterior, dos capas de base coat, de cementante. Y después nuestro tratamiento de juntas. Igual para permabase. Y el sistema DEFS, pues como les comenté, solamente tiene su finish coat, que es su acabado final. Puede ser una textura, una pasta o incluso pintura. A diferencia del sistema AVES, que ahorita lo vamos a ver, este, pues bueno, tiene una capa de, puede ser de algún poliestireno, puede ser un foamular. Como pueden ver aquí en esta imagen,
se aplica directamente después del panel y del tratamiento de juntas las placas de poliestireno extruido. ¿Ok? Se ponen con anclajes mecánicos, como pueden ver aquí, una fijación con una arandela de plástico con un tornillo que va directamente hasta nuestros postes. ¿Ok? Ya después, si gustan con más tiempo, ahorita básicamente era para mostrarles algunos de los productos que manejamos. Esta sería la configuración final de cómo se vería. Cualquier duda que tengan, nos pueden contactar tanto a mí como al departamento de ingeniería y con mucho gusto los podemos apoyar en sus proyectos. Bien, aquí ya nada más, aquí se le da la fijación química. Además de poner la fijación mecánica, ponemos un repellado con algún adherente para que se adhiera mejor al muro y pues su fijación mecánica. Y pues bueno, esto, yo creo que por mi parte, bueno, servicios de valor agregado que brindamos, especificamos proyectos, lo que necesiten, desarrollo de planos y detalles constructivos los tenemos tanto nosotros como en la página de Panel Rey, hacemos cálculos estructurales del sistema ligero, cuantificación de materiales, capacitaciones y certificaciones, que yo esperaría que pronto podamos tener alguna presencial por allá por el mes de septiembre, y pues bueno, la asesoría técnica en obra sin ningún costo todos estos servicios. Tenemos nuestras certificaciones, me las voy a saltar un poquito, la UL Green Building Council, la certificación de Intertec de Permabase, las 11 que son aquí en México, Comunidad Europea, la NOM 020 y la certificación ISO 9001-2008. Y pues bueno, déjenme regreso aquí un poco a la presentación, ya no sé, parece ser que ya no hubo preguntas. Muchísimas gracias, José, por tu presentación. La verdad, un tema que da para hablar bastante, ¿verdad? Sí, por acá sí. No veo más consultas tampoco. Lo que sí comentar, que habían hecho una consulta por acá, que la clase completa la van a poder ver en nuestro canal de YouTube de Coches. Ahí van a poder revisarla, en unos días la estaremos subiendo. Y que las certificaciones de esta capacitación van a estar llegándoles en el correr de la semana a su casilla electrónica, que fue la que colocaron en Zoom cuando se registraron. Acuérdense de estar pendientes a las próximas capacitaciones para que bueno, puedan aprender un poco más en conjunto con nuestros asociados que tienen mucho para enseñarnos. Perfecto. Pues muchas gracias y esperamos poderlos verlos pronto. Gracias por conectarse y gracias por estar atentos a toda la presentación. Si tienen alguna duda ahora o en adelante, con mucho gusto pueden contactar a Coches. Ellos nos pueden contactar y si no, con mucho gusto por la página de internet o redes sociales nos pueden encontrar. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos por participar y muchísimas gracias, José, también. Adiós. Sí.